Emmanuel. Matthew 1:23. Behold, a virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, meaning the God with us. Jesus Christ to empower his followers to change the world today. Distance is not a barrier to God's move. Emmanuel TV. God with us. Nuevamente, sean todos bienvenidos a este segundo día de cruzada, porque es tiempo de tu milagro con el profeta TV Joshua, por primera vez de visita en nuestro continente americano. Un aplauso, por favor. Aleluya, gloria a Dios. Y quiero invitar a este escenario al pastor anfitrión, Oscar Gerardo Mina Saavedra, y al presidente de ADMISEF, quienes se dirigirán a ustedes. ¡Gloria a Dios! No se oye la respuesta, ¡Gloria a Dios! Este segundo día de cruzada habrá más gloria, más poder del Señor recibiendo todos. Denle ese aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, el Señor, aleluya. Gloria a Dios. La gloria postrera será mayor que la primera. Si ayer hubo una manifestación gloriosa del poder de Dios, hoy va a ser mucho mayor. Seremos sacudidos por el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén! ¡Lo creemos! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Queremos, con mucho amor, con mucho cariño, queremos recomendarles, hacerles unas recomendaciones importantes para que el profeta pueda pasar en medio de las personas, para que el profeta pueda entrar en medio de las líneas. Necesitamos tener unas recomendaciones en cuenta. Si tenemos en cuenta lo que les vamos a decir, al profeta le va a rendir más el tiempo, va a poder orar por más personas y va a haber mucha más gente que reciba más milagro, más sanidad, más liberación. ¿Estamos de acuerdo? Ok, la recomendación número uno es que por favor durante el tiempo de la administración no persigamos al profeta, mucho menos le hablemos de la camisa, de su ropa. Vamos a quedarnos ubicados en los lugares donde nos hemos sentado. Por favor, no se mueva buscando al profeta. El profeta seguramente va a pasar por el lugar donde usted hoy se ha ubicado y allí va a ser ministrado. Si nosotros nos metemos por los pasillos, vamos a impedir que el profeta se desplace con libertad. Así que los únicos autorizados para acompañar al profeta es la gente de audiovisuales, por favor. Si usted ve, ¿me está escuchando? ¿Sí escucha? ¿Sí escucha? Si usted ve unas personas detrás del profeta corriendo, no somos nosotros los del estadio, son el equipo de él. Hay unas personas, como 20 personas corren detrás de él, que son los de Emmanuel TV, Emmanuel Televisión, que están filmando. Para que usted pueda ver la persona enferma en las pantallas, las cámaras están al pie de él, al pie de él. Entonces, para que todos veamos, las cámaras corren al pie de él, no nosotros, sino las cámaras. Las cámaras corren al pie de él. Las personas que tú ves que están corriendo detrás del profeta, no somos nosotros, son las personas de la televisión que están corriendo detrás de él, para que todos podamos ver las imágenes de lo que está pasando. Llevan micrófonos para que oigamos lo que está pasando. Pero si ellos no estuvieran al pie de él, no podríamos ver lo que está pasando y no podríamos oír lo que está pasando. Por eso el equipo de televisión lo persigue a él. No somos nosotros los que lo vamos a perseguir. Es la televisión, es las cámaras. ¿Estamos de acuerdo? Dígame, ¿estamos de acuerdo?
De igual manera, por favor, aunque aún está haciendo sol, pero queremos que la gente que se ha ubicado en los pasillos sigan y se ubiquen en las sillas del estadio o en las graderías, por favor. Y ustedes que están ubicados aquí frente a la tarima, en las sillas blancas, por favor, quiten los bolsos de las sillas. Si tiene un bolso, póngalo sobre sus piernas para que todas las sillas sean utilizadas, por favor. Acá arriba en pista no podemos bloquear los pasillos, como lo dice el presidente de la Asociación de Pastores. No podemos bloquear los pasillos, porque por ahí se va a meter él. El profeta se va a meter por los pasillos. Pero si los pasillos están llenos de gente, él no puede pasar y no puede orar por las personas. No venga a agarrarlo al profeta. Usted no lo agarre, deje que él le ponga la mano, deje que el profeta ore por usted. No lo agarre a él, porque entonces no lo deja avanzar, no lo deja avanzar. Él, el profeta, va a orar por usted, entonces espérese que él le ponga la mano. ¿Estamos de acuerdo? ¡Dígame! Ahora, hay oraciones que son particulares. El varón de Dios va a acercarse a quien Dios le indique y muy seguramente le va a imponer manos para liberarle el poder de Dios. Pero también muy seguramente va a haber una administración general, multitudinaria. De una u otra forma, con toda seguridad, usted va a ser bendecido. Así que no entre en angustia, no entre en preocupación. Si de repente usted está sentado al lado occidental y el profeta se mueve al lado contrario, oriental, no se preocupe. Igual usted hoy va a terminar siendo ministrado por el poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¡Dígame! Hay unas oraciones que él va a hacer hoy que son de liberación masiva y sanidad masiva. Así de que si no alcanza a llegar donde tú estás, toma la sanidad que él va a desatar en el nombre del Señor Jesucristo y toma la liberación que él va a desatar en el nombre del Señor Jesucristo. Tú la tomas, tú dices la recibo en el nombre del Señor Jesucristo y es un hecho. Denle ese aplauso al Rey de Reyes, señores, señores. ¡Jesucristo el Señor! ¡Amén! A mí me gusta cuando la palabra dice que el centurión le dijo al Señor, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Jesucristo fue impactado, fue maravillado por la fe de aquel hombre y Jesús dijo, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Yo creo que igual de poderosa es la palabra lanzada como el toque. Así que independientemente de cuál sea la forma, creo que en esta tarde usted va a ser bendecido poderosamente por nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén! ¡Aleluya!
adelante. Amén, aleluya. Dios bendiga Colombia. Dios bendice nuestra tierra. Amén. Bueno, y tenemos buenas noticias. Apareció el niño. Gloria a Dios. Tenemos un señor de la tercera edad, Hernando Cárdenas. Está perdido. Está aquí en la tarima buscando a su familiar, Mariana González. Y aparecieron unos documentos, no los del hermano de Medellín, aparecieron los documentos del hermano Juan Bautista Botello. Por favor, puede acercarse aquí a tarima a reclamarlos. Seguimos esperando los documentos del hermano de Medellín. Muy bien, para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios, exaltamos su nombre haciendo esta oración inicial y por ello invitamos al pastor Julián Polanía. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies allí donde está, en una actitud de reverencia delante de nuestro Dios Todopoderoso, y dispone su corazón para orar a nuestro Rey, al que vive, al que reina por los siglos de los siglos, en honor de quien hacemos todo esto? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Cierra allí sus ojos, levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos, Dios. Te glorificamos, te exaltamos, engrandecemos tu nombre, que es sobre todo nombre, tu nombre que es admirable, Señor. Hoy, Señor amado, estamos aquí congregados en tu nombre. Tú dijiste que donde hubieran dos o más congregados en tu nombre, allí estarías tú en medio de ellos, Señor. Por eso tenemos la firme seguridad de que nuestro Dios Todopoderoso, Jesucristo, el Rey de Gloria, está aquí en medio de nosotros, Señor amado. Gracias te damos por tu presencia, Dios de la Gloria. Y en esta hora, Padre Celestial, sometemos todo este tiempo bajo tu señorío. Sometemos, amado Dios de la Gloria, la atmósfera espiritual de este lugar y de toda la ciudad de Cali, Señor. Porque sabemos, Padre de la Gloria, que hay un antes y un después, Padre Celestial, de esta cruzada, donde todo el pueblo cristiano en la ciudad de Cali, Señor, nos hemos reunido para dar gloria a tu nombre, para exaltar a tu nombre, Señor. Por eso te damos gracias, Dios, por todos los pastores, las pastoras, por todo, Dios de la Gloria, los que han venido, Señor amado, y se han unido en la unidad del cuerpo de Cristo, Padre, Padre Celestial, para glorificar tu nombre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque tú has dicho, Señor, que nos conocería cuando seamos uno, Señor, y hoy nos reunimos como un solo, no, como un solo hombre, Padre Celestial, y en esta hora, Padre Celestial, declaramos pues que es tu gloria, que es tu presencia, que es la unción del Espíritu Santo, Señor, que se mueve en medio de nosotros, Señor, que es la unción del Espíritu que pudre los yugos, que rompe las cadenas, que trae libertad, Señor amado, a nuestras vidas y que desde este lugar trae libertad sobre toda nuestra ciudad en el nombre de Jesús y aún sobre toda nuestra nación Colombia, Señor, porque hay un pueblo que glorifica tu nombre en este lugar, Señor, y sabemos que estás aquí, amado Padre. Por eso, Señor amado, en esta hora, Señor, sometemos todo este tiempo, Padre Celestial, la vida de tu siervo, el profeta Tibilloso, a todo su equipo de trabajo, sometemos, Señor, bajo tu completo señorío, cada una de las personas, Padre de la Gloria, declarando, Señor, que hoy es un día de salvación, que hoy es un día de milagros, que hoy es un día donde veremos señales, maravillas y cosas sobrenaturales, Señor, como está escrito, antes bien cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que tú tienes preparado, Señor, para los que te aman, Señor. Sabemos que cosas sobrenaturales tienes preparadas en este tiempo, Señor, y lo creemos, Dios de la Gloria, en el nombre de Jesús, que tú harás cosas sobrenaturales a favor de todos los que estamos aquí reunidos y que te amamos, Dios de la Gloria, con todo nuestro corazón, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos para que tu reino se manifieste de manera sobrenatural, Señor, que tu reino se establezca y se extienda, Padre de la Gloria, desde este lugar, que lo que aquí vamos a vivir, que lo que aquí vamos a experimentar por tu poder y tu gloria, Señor, se transmita hacia
vaya a toda esta ciudad y tu reino se manifieste, se establezca, y que tu reino, Dios de la gloria, se extienda sobre toda nuestra ciudad y sobre todo nuestro país, Colombia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, que tu reino de poder, que tu reino, Señor, como tú lo prometiste, Dios de la gloria, Señor, se manifieste en este lugar, y que la unción del Espíritu Santo sea derramada, porque está escrito que en los tiempos postreros, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y estamos creyendo por ese derramamiento del Espíritu Santo, Señor, sobre esta tierra, sobre nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todo lo declaramos sometido bajo tu completo y absoluto señorío, y en esta hora declaramos nuestras vidas cubiertas con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Declaramos millones de ángeles guerreros, protectores, ministradores, acampando alrededor de este estadio, acampando en toda la atmósfera espiritual de Cali, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, en la autoridad que nos ha sido dada para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará, en el nombre de Jesús, declarando que el Dios de paz aplasta en breve a Satanás bajo nuestros pies. Atamos, ligamos, reprendemos todo principado, toda potestad, todo gobernador de tinieblas de este siglo, toda hueste espiritual de maldad en las regiones celestes, lo que se quiera levantar para matar, para hurtar, para destruir en contra del pueblo de Dios, en contra de nuestra vida, en contra de la ciudad de Cali, lo atamos, lo ligamos, lo reprendemos. Todo espíritu de muerte, de destrucción, accidentalidad, tragedia, desgracia, lo que quiera operar en contra aún del resto de personas que están en los alrededores del estadio, que están en camino, lo atamos, lo ligamos, lo reprendemos. Lo que quiera estorbar, obstaculizar, impedir, detener que se lleve a cabo esta cruzada, que llegue a un término de bendición esta cruzada, lo atamos, lo ligamos, lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Atamos todo espíritu de brujería, ocultismo, satanismo, espiritismo, todo lo que se haya levantado a través de hombres fuertes del satanismo en la ciudad de Cali, a través de conjuros, de bebedizos, de riegos, de sacrificios de humanos, de animales, a través de lo que sea que se haya levantado en contra de la ciudad de Cali, en contra de esta cruzada de milagros, lo atamos, lo ligamos, lo reprendemos. Todo espíritu de brujo, hechicero, de agoreros, sortílegos, encantadores, chamanes, culebreros y cualquier práctica satánica, demoníaca que esté operando y se haya levantado en contra de nuestra vida, en contra de la ciudad de Cali por causa de esta cruzada, lo atamos, lo ligamos, lo reprendemos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y en el nombre de Jesús, dígalo conmigo, los echamos fuera, 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 fuera se van, en el nombre de Jesús, a los abismos profundos y lugares solo desiertos secos, de donde nunca jamás salgan, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dígalo conmigo, para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Están deshechas, destruidas, sin poder, sin autoridad. Atamos todo espíritu que quiera atacar y contraatacar nuestras vidas, a un lado y al profeta TV Joshua, su equipo de trabajo y todo el equipo que ha trabajado en esta cruzada, y cada uno de los que han asistido en estado. Todo ataque y contraataque del diablo en contra de la ciudad de Cali está destruido. Todo plan del diablo a largo, a corto plazo está destruido, y todo demonio que quiera contraatacar, lo atamos, lo reprendemos, y en el nombre de Jesús los echamos fuera, fuera, fuera se van, en el nombre de Jesús, a los abismos profundos y lugares desolados, desiertos secos, donde nunca jamás salgan. La sangre de Jesucristo garantiza la victoria, la sangre de Jesucristo garantiza la victoria, la sangre de Jesucristo garantiza la victoria. Declaramos la victoria total, sanidades, milagros, señales, prodigios, maravillas, la manifestación sobrenatural de la gloria de Dios, y al que está sentado en el trono y al Cordero damos la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén, aleluya. Dale fuerte ese aplauso a Cristo y ese grito de júbilo. Amén, amén. Levantémonos todos en alabanza y adoración a nuestro Dios. Dirige este tiempo el grupo de alabanza de Asmisev. Sí. Sí. Sí.
Steve Olam. Jesucristo, solamente para ti, Señor.
Exaltado seas en esta hora. Exaltado sea tu nombre, Señor. Qué bueno poder adorarle a Él, el único santo y digno, al único que le damos toda la gloria y la honra y la adoración. Qué bueno que usted esta tarde disponga su corazón, porque esta tarde Dios tiene grandes cosas para ti, iglesia. Esta tarde Dios tiene grandes cosas para ti. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Vamos a adorarle al Santo, al Santo Dios. Santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Dice, tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tengo a Jesucristo dentro de mi ser. Tengo a Jesucristo dentro de mi ser. Por eso confío en Cristo mi rey. Por eso confío en Cristo mi rey. Como Dios lleva vida, que saltan arriba y los lleva adentro. Alabo y alabo en este momento, con bandera y danza. ¡Vamos a entrar con nosotros! Como Dios lleva vida, que saltan arriba y los llevo adentro. Alabo y alabo en este momento, con bandera y danza y con instrumento. Por eso confío en Cristo mi rey. 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 Los llevo adentro, alabo y alabo en ese momento, con bandera y danza y con instrumento. Como ríos de agua viva que saltan arriba y los llevo adentro, en ese momento, con bandera y danza y con instrumento. Por eso confío en Cristo mi rey. 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 ¿Y dónde está ese grito de júbilo? Como ríos de agua viva que saltan arriba y los llevo adentro. Con instrumento, como ríos de agua viva que saltan arriba y los llevo dentro. Alabo y alabo en este momento, con pándalo y danza con instrumento. Por eso confío en Cristo mi rey. Por eso confío en Cristo mi rey. Por eso confío en Cristo mi rey. Confío en Cristo mi rey. Thank you.
confiamos en ti, Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey sobre todo lugar, Rey sobre este lugar. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. A ti sea la gloria, Señor. Aleluya. Y no hemos venido a otra cosa hoy, Señor, que adorarte, que levantar nuestro corazón para declarar que eres nuestro Rey, nuestro Dios y el amado de nuestra vida. Hoy, Cali, levanta su corazón y levanta sus manos para adorar al Rey de Reyes. Levante sus manos conmigo, porque vamos a exhalar olor fragante para el Rey. Un sacrificio de alabanza que se escuche en esta ciudad y que va a abrir las ventanas de los cielos, porque Cali tiene a Jesucristo como su Señor y su Rey. Denle un aplauso al Señor. A una sola voz cantamos todos, Señor, y te adoramos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, amado Rey. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. Toda rodilla
se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. De todo momento a confieso que tú eres el Señor. Vamos, levante oración, te adoramos, Jesús. Para ti es la honra. Vamos a hacer algo, vamos a hacer silencio. No vamos a escuchar instrumentos, solamente la voz del pueblo adorando a su Rey. Porque la palabra dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Vamos a hacerlo, Cali, que se escuche en el cielo, que el Rey de Reyes pueda oler el olor fragante que sale del corazón de esta ciudad adoradora. Vamos. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y adoración. Toda gloria se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Confiéselo. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Muy especial a este escenario. Hacen su intervención los pastores anfitriones de este evento, Pastor Oscar Gerardo Mina Saavedra y su esposa, la pastora Elizabeth Vargas Vallejo. Bienvenidos, pastores. Gloria a Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Maravilloso es nuestro Señor Jesucristo! ¡Gloria a Dios! Vamos a estar más acelerados hoy, más rapidito todo, para que tenga mucho más tiempo el profeta TV Joshua con todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, gloria a Dios. Queremos dar un saludo, un abrazo a todas las delegaciones, todas las personas, familias que han llegado, no solo de Cali, sino también de todo el departamento del Valle del Cauca, todas las personas y familias que han llegado de las diferentes regiones de Colombia. Vamos a darles un aplauso a todos ellos, que Dios los bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en el día de hoy no queremos entrar en muchos detalles saludando específicamente las regiones, los países, las ciudades, porque a veces se nos quedan por ahí algunos, ¿no es cierto? Entonces queremos hacer un saludo en general, amén.
Bendiciones, bendiciones y bendiciones a todos ustedes. Este es el gran día, gloria a Dios. Ayer fue un día especialísimo, un día maravilloso, pero como dice la palabra de Dios, que todos los días Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Así que sabemos que el día de hoy va a ser la culminación de un evento impresionante y el comienzo de un cambio para todos nosotros, nuestra ciudad y todo nuestro país. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria al Señor! Le recordamos de manera muy cariñosa que es indispensable que el profeta pueda ver los pasillos abiertos para que él se meta en medio de los pasillos, porque si taponamos los pasillos él no puede pasar y no puede orar por las personas. Entonces necesitamos que estén los pasillos abiertos para que él se meta en medio. Allá también arriba no podemos invadir donde está la gradería de acceso. No podemos invadirla para que podamos tener apertura en cualquier lugar, que Él se pueda meter donde quiera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tú ves un grupo de personas persiguiendo al profeta, no somos del estadio, no somos nosotros. Los que persiguen al profeta son las cámaras de televisión, para que tú y yo podamos ver en las pantallas lo que está pasando. Ellos llevan micrófonos para que podamos oír lo que está pasando al pie de Él. Entonces, si tú ves personas persiguiendo al profeta, no somos nosotros, es la televisión, son las cámaras de televisión, para que podamos ver aquí y en el mundo entero, porque estamos saliendo al mundo entero a través de Emanuel TV, y a través de Telefamilia, que tiene conexión internacional también. Así de que le damos gloria a Dios, porque estamos saliendo al mundo entero y se está volviendo este evento un evento como modelo para la gloria de Dios y la extensión de su reino. Así de que vamos a dar un excelente ejemplo desde Cali para el mundo. ¡Dele ese aplauso al Señor! ¡Aleluya! ¡Amén, amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! En el mundo entero nos están viendo. También aprovechamos para enviar un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos están viendo a través de la televisión. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús lo que dice la palabra de Dios, que conforme a tu fe te sea hecho. Y sabemos que hay personas que tienen una fe enorme y saben que aún a través de estas señales, a través de la televisión, van a sentir el toque del Espíritu Santo de Dios y van a ser sanos, van a ser libres en el nombre de Cristo Jesús. Y nosotros los que estamos este día acá en este estadio, nos sentimos privilegiados, iglesia, privilegiados de estar en este día acá, presentes por la misericordia de Dios. Dale fuerte ese aplauso al que vive y reina por todos los siglos, a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. También queremos, con un tremendo aplauso entre todos nosotros, decirle a todas las delegaciones, familias y personas que vienen del mundo entero, están hoy visitando nuestro país. Llegaron unos ayer, otros llegaron hoy, para estar en esta cruzada. Con tremendo aplauso, digámosles que los amamos y que aquí estamos para apoyarlo, bendecirlo. A todos quienes nos visitan del mundo entero, hay cantidad de países aquí en medio de nosotros, personas del mundo entero están visitándonos. Gloria a Dios. También quiero decirles que de las autoridades de aquí, de nuestra ciudad, tanto los comandantes de la policía han estado ayer y hoy con nosotros, también diferentes personalidades de la ciudad, del departamento y de nuestro país están aquí con nosotros, y quisiéramos darles un aplauso a las autoridades, tanto gubernamentales como autoridades militares y de policía, que están con nosotros ayudándonos, a los organismos de socorro y seguridad. Que Dios los bendiga por estar con nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden nuevamente lo que compartí ayer.
el profeta T.B. Joshua. Él solamente es un instrumento en las manos de Dios. Donde quiera que estés en este momento, en el rincón de este lugar donde estés, ahí vas a sentir el toque del Espíritu Santo de Dios. Ahí vas a recibir tu milagro, porque la palabra dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que sabemos que el profeta es un instrumento poderoso en las manos de Dios, pero también sabemos y reconocemos que el poder es de nuestro Dios, y nuestro Dios abarca y llena toda la tierra. Y si Él llena toda la tierra y llena todo el universo, ¿cuánto más va a llenar y abarcar todo este lugar? Así que no te preocupes, donde quiera que estés en este lugar, y aún a través de la televisión, si pones tu fe y tu confianza en nuestro Señor Jesucristo, vas a recibir tu milagro, vas a recibir tu milagro, vas a recibir tu milagro, y vas a recibir tu milagro en el nombre ¡aleluya! De Cristo Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Cristo por los siglos de los siglos. Quiero darles unos punticos para que se tome una idea de lo que está pasando y cómo el Señor nos ama. Número uno, cuando Caracol y RCN están transmitiendo un partido, traen la mitad de cámaras que tenemos aquí en este momento. O sea, para este evento hay el doble de cámaras que usa Caracol y RCN para la transmisión de un partido, porque es más importante Jesucristo y su obra. Amén. Y su maravillosa gloria, su presencia gloriosa en medio de nosotros. Amén. Quiero decirle que hubo medios de comunicación aquí en Colombia que no pasaron nuestra cuña, aunque íbamos a pagar. Sin embargo, Dios es tan poderoso que anoche mismo medios de comunicación nacionales dijeron lo que estaba pasando en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero por parte de la Iglesia Cristiana, y que hoy seguía. ¡Den ese aplauso al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Queremos presentar excusas, porque a veces hay desespero en las personas. Ayer algunos estaban desesperados para agarrar al profeta. Algunos estaban por su niño, su niña, su familiar. Y el equipo de SCOAM pues tiene experiencias muy fuertes en otros países. Hay personas que han intentado hacerle daño al profeta, pero son como demonios dentro de la persona que quieren hacerle daño. Entonces el equipo de SCOAM lo rodea. Por eso es necesario que no tratemos de agarrarlo, sino que él ore por las personas. Dejémoslo que él ponga las manos, porque el equipo que él trajo, él tiene como 100 personas a su alrededor. Hay 100 personas con el equipo de SCOAM, son como 100 personas. Si usted ve personas detrás del profeta, no somos nosotros, es el equipo que él trajo para transmisión de televisión, y también quieren andar con él para que la persona... Porque a veces se paran gente con alguna cosa espiritual mala que quiere atacarlo. Anoche lo vimos, anoche vimos varias personas que estaban con fuerzas malignas en su cuerpo y quisieron atacarlo, quisieron hacerle daño, pero entonces ahí está el equipo que lo rodea. Por eso presentamos excusas si de pronto alguna persona se le hizo a un lado de manera descortés. Presentamos excusas, pero queremos explicarle que es debido a experiencias pasadas y debido a situaciones que han ocurrido antes de personas que tienen algo malo dentro de ellos y quieren atacar al profeta. Debido a eso, se toman medidas por parte del equipo de SCOAM, el equipo del profeta, y por eso a veces no se deja acercar a las personas. No es otra la razón. ¿Estamos de acuerdo? Dígame. Permitamos entonces que el profeta ore por nosotros, que sea él el que nos toque. Dejemos lo que vaya pasando en medio de nosotros, mantengamos los pasillos abiertos para que Él se meta por donde quiera, mantengamos los pasillos abiertos, estemos tranquilos, Él va a pasar por la línea de oración y habrá oración de liberación masiva y oración de sanidad masiva. Así es de que donde Él no alcance a llegar, se va a desatar en el nombre del Señor Jesucristo esa liberación y esa sanidad masiva. Denle ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. ¡Aleluya!
Amén. Bueno, y el pastor Oscar hacía un agradecimiento especial a las autoridades. Ellos permanentemente están viniendo aquí a colaborarnos, la Policía Metropolitana de Cali. Ellos insisten, el señor Hernando Cárdenas sigue esperando a sus familiares aquí. Ellos, la policía está aquí con él. Por favor, el señor Hernando Cárdenas está esperando que venga a su familiar a recogerlo. También hay personas en primeros auxilios que no encuentran a sus familiares. Están llamando a la pastora Emilce de Písamos, la paciente Naifer Colonia, están en primeros auxilios. Asimismo, Aida Barrera, que es acompañante de la señora Berta, por favor presentarse a la carpa de primeros auxilios. Muy bien. Y es tiempo de adorar a Dios. Amén. Amén. Vamos a seguir en alabanza y adoración. Gloria a Dios. Levante el mejor de los aplausos, colóquese en pie. Dele la gloria al Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Sabemos que hay un pueblo de Dios reunido en torno a nuestro Jesús, Jesucristo el Señor. Y si usted le levanta aún más fuerte ese aplauso, su gloria la veremos en esta tarde. Porque es Él el centro de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¡Aleluya! ¡Grito de júbilo! ¡Aleluya! Ahora corre, ahora señor, ahora corre, ahora señor.
Muchas gracias al Ministerio de Alabanza del Centro Cristiano de Amor y Fe. Amén, hay mucho gozo aquí, amén. Bueno, ayer tuvimos un presente de Colombia para Nigeria. ¿Recuerdan? Nuestro baile típico, una cumbia. Y hoy tenemos un acto muy especial. Es un regalo de cada una de las regiones de nuestro país, Colombia, para ese país maravilloso de donde es hijo el profeta TB Joshua, de Nigeria. Invito a la pastora Elizabeth Vargas Vallejo a que nos cuente quién da este presente, y quiero invitar a Ruth, del Ministerio Spoan, del pastor TB Joshua, para que ella venga, del profeta TB Joshua, y nos cuente quién va a recibir este obsequio. Muchas gracias. Sabemos que es un obsequio del país de Colombia a la nación de Nigeria, así que queremos dar la bienvenida a la esposa del profeta TB Joshua, la señora Evelyn Joshua, representando el país de Nigeria por parte del profeta TB Joshua, en apreciación de este obsequio. Gracias. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. God bless you all. Gracias. Yes, we want to thank you for your hospitality. We want to thank you for making yourself available for God to use for this great occasion. May God bless you all in Jesus' name. He dicho que muchas gracias por estar aquí, de hacer ustedes disponible al servicio de Dios en esta tarde y en apreciación de su estancia aquí en esta cruzada de milagros. Gracias. Thank you once again. Gloria a Dios. Estamos acá con estos presentes muy especialmente, y es a través de niños que han dispuesto su vida y su corazón para servirle a Dios, y hemos tenido este presente, y es algo simbólico, algo representativo, porque es de las 5 regiones de nuestro país, de cada una de las regiones de nuestro país, del Pacífico. Venimos con una ofrenda, con un obsequio del Pacífico, y representativa para nuestra pastora Evelyn Joshua, que es una sierva de Dios impresionante. Siempre escuchamos del profeta TB Joshua, pero nosotros las mujeres también representamos un papel muy, pero muy especial en la vida y en el ministerio de nuestros esposos. Y las mujeres aquí presentes dijeron amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a invitar a los niños que vayan pasando. Vamos a traer de las 5 regiones del Pacífico, Amazonía, Orinoquía, Caribe y Andina. Vamos a darles este presente muy especialmente, y ha sido algo muy especial. Hemos orado y hemos pedido a Dios que nos guíe, que nos dirija. Es algo simbólico de cada una de las regiones de nuestro país, de nuestra nación. Aquí están presentes los niños, y ellos van a ir pasando entregando este presente. So right now we can see the children who are representing the 5 regions of Colombia. We have just heard that this is a symbolic gift from the nation of Colombia to the nation of Nigeria. And the children are going to present these gifts to Mrs. Evelyn Joshua, Evangelist Evelyn Joshua, here representing Prophet TB Joshua and the nation of Nigeria, in appreciation of these gifts. La región pacífica, Pacífico. Vamos a invitar que pase por acá. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Representing the Pacific region of Colombia. Gloria a Dios. La región de Amazonía también se va preparando para que pase por el presente. Gloria a Dios. Secondly, there's the Amazonian region of Colombia. Amazonia. La región de Amazonia, amén. Gloria a Dios, presente también en este evento. Gloria a Dios. The Amazonic region of Colombia right now.
Evangelist Evelyn Joshua is receiving these gifts on behalf of Prophet TV Joshua from the nation of Colombia to the nation of Nigeria. Orinoquía, la región de Orinoquía. Región de Orinoquía. This is the third region, the region of Orinoquía, from Colombia. Productos típicos de la región. And inside the gifts are typical gifts and products from the region. La región del Caribe. Cada una de estas regiones presenta los productos típicos de su región. So next is the Caribbean region of Colombia, and each gift inside are typical gifts and products that come from that region of Colombia. It's a symbolic gift from the nation of Colombia to the nation of Nigeria. La región andina. Se hace presente la región andina también con sus productos típicos. The Andina region, the region Andina of Colombia. Gloria a Dios. Así estamos diciendo que toda nuestra nación estamos agradecidos con Dios por haber puesto sus ojos sobre nuestra nación y traer este avivamiento y este cambio a esta nación de Colombia. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Rey de Reyes, a nuestro Señor de Señores. Aleluya. We give a round of applause to Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. I want to say thank you once again. May God Almighty bless you all in Jesus' name. Quiero decir gracias a todos una vez más y que Dios los bendiga a todos en el nombre poderoso de Jesucristo. You know, as children of God, we live in a complex and contradicting world where our faith is being challenged every moment. Como hijos de Dios, vivimos en un mundo contradictorio y lleno de retos, donde enfrentamos diferentes problemas, retos a nuestra fe en cada momento. And so our heart has to be fixed and established in the living word of God. Así que nuestro corazón debería ser centrada en la palabra viva de Dios. Because God's word is the final authority. Porque la palabra de Dios es la autoridad final. Settling every question. Que arregla toda pregunta. Every trouble. Cada problema. And so I pray that God Almighty will meet your needs today in Jesus' name through His prophet, Prophet TV Joshua. Mi oración es que Dios poderoso puede suplir todas sus necesidades hoy a través de su siervo, el profeta TV Joshua. God bless you all and so remain in faith in Jesus' name. Que Dios les bendiga a todos y permanezca en fe en el nombre de Jesús. Thank you. Gracias. Muchas gracias, Pastora Evelyn. Que el Señor le bendiga. Siempre bienvenida a Colombia. La amamos muchísimo. Amén. Bueno. Un comercial más, qué pena con ustedes. El niño Juan Pablo Guasá está embolatado. Aquí, por favor, que vengan sus padres, Juan Pablo Guasá. Un momento muy especial. Quiero invitar ahora al profeta Antonio Duncan Jr. de la Iglesia Centro Cristiano Internacional Señales de Fe, de la ciudad de Barranquilla. Un aplauso. Bienvenido, profeta. Gloria a Dios, Cristo. De su justicia. Amén. Soy un soldado. Amén. Soy un ungido. Amén. Rompo ataduras. Amén. Del enemigo. Soy soldado del
soldado. Soy soldado del mar del hijo. Ya lo es. Soy soldado. Muy bien armado. Soy soldado. Y protegido. Soy soldado de tu santo espíritu. Y otra vez. Soy soldado. Tengo mi espada. Soy soldado. Tengo mi filo. Soy soldado del mar del hijo. Con mi fe. Soy soldado. Su palabra. Soy soldado. Tengo conmigo. Soy soldado de tu santo espíritu. Y en su nombre. ¡Rápido, no quiero la espada! ¡Como y en tu espada! ¡Amén! ¡La victoria es nuestra! ¡Amén! ¡La victoria de guerra! ¡Eh! ¡La victoria de guerra! ¡Eh! ¡Como y en tu espada! ¡Amén! ¡La victoria es nuestra! ¡Amén! ¡La victoria de guerra! ¡Eh! ¡La victoria de guerra! ¡Eh! ¡Soy un soldado! Muy bien armado, soy soldado de tu santo espíritu y protegido, soy soldado de voz y trompeta, hey. Aleluya, soldado de guerra, pero te mira, mira bien, soy soldado de paz feliz, soy un soldado, soy soldado de tu santo espíritu, tú eres soldado, soy soldado de voz y trompeta, yeah, yeah. Aleluya, soldado de guerra. ¡Y a su nombre! ¡Soy soldado! ¡Y a su nombre! ¡Apláudale, apláudale fuerte al que vive! ¡Al que vive y reina por los siglos de los siglos! ¡Gloria al Señor! ¡Seguimos la fiesta con Jesús! ¡Quién vive! ¡Vamos todo el mundo con las palmas arriba! Con todo el corazón, agradecele a Dios porque te dio vida solo por amor. Con todo el corazón, agradecele a Dios porque te dio vida solo por amor. El poder de Dios es incomparable, es inigualable, el poder de mi Jesús. El poder de Dios es incomparable, es inigualable, el poder de mi Jesús. Santo, 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 solo que lo diga. Santo, 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 es el Señor y Jehová. Santo, 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 aquel que no lo vive, porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de su majestad. Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de su majestad. Si tuvieras fe como un grano de mostaza,
Se sanará, se sanará, y la promesa se acabará.
las montañas se mueven. Esto es grandioso, Pastor Oscar. Estamos viviendo algo extraordinario y usted nos quiere contar que algo está pasando afuera. Realmente esto es histórico y extraordinario. Histórico, como lo decía el presidente de la Asociación de Pastores, la Secretaría de Gobierno de la ciudad de Cali, a la policía y los organismos de socorro y de seguridad de la ciudad nos han ordenado cerrar las puertas. Dice que es demasiada gente en el estadio, así de que aunque hay personas todavía afuera, nos toca cerrar las puertas, no por nosotros, sino por las autoridades, y debemos acatarlas, debemos obedecer a las autoridades, pero dijeron que hay demasiada gente en el estadio, así es de que han determinado las autoridades correspondientes que cerremos las puertas. Lo vamos a hacer, pero entienda que es una decisión de las autoridades y nosotros acatamos lo que las autoridades nos han dicho. Le damos gracias a Dios por la respuesta tan grande. Denle ese aplauso al Rey de Reyes, señores de señores. ¡A Jesucristo sea la gloria! ¡Por los siglos de los siglos! ¡Amén, aleluya! Gracias, Cali. Gracias, Cali, por traer bendición a través de sus oraciones a esta ciudad. Bueno, y son muchas las experiencias gloriosas que han presenciado los miembros del equipo del profeta TV Joshua. Son innumerables los testimonios que tienen de la gloria de Dios derramada en milagros. Invitamos a este grupo cercano al profeta TV Joshua, de su iglesia sinagoga, iglesia a todas las naciones, para que nos cuenten más testimonios del poder de Dios. Bienvenidos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! Ahora vamos a escuchar algunos testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de muchas personas anoche en este Estadio Olímpico Pascual Guerrero, aquí en la ciudad de Cali, Colombia. Y primeramente queremos darle bienvenido a nuestro amigo, nuestro padre, que va a dar su testimonio de lo que Dios hizo en su vida, le sacó de una silla de ruedas. ¡Damos un aplauso para Jesucristo! So right now it's time for testimonies. We just want to listen to a few testimonies of what Jesus Christ has done in the lives of so many people right here in the Olympic Stadium in Cali, Colombia. And just one out of the many testimonies is this a father beside us who God healed him and rescued him from being inside a wheelchair. So right now we want to listen to him. Bienvenido en el nombre de Jesús. Si nos puede presentar, decir su nombre y de dónde viene. Mi nombre es Euripides Garzón, de Bogotá. Vivo en Cali. Buenas tardes, hermanos, hijos de Dios. He said that his name is Olipio Garzón, and he comes from Bogotá in Colombia, and he's greeting everyone here in the Olympic Stadium. Can you tell us what was the problem that you were having before? ¿Nos puede decir cuál fue el problema que usted tuvo antes? El testimonio mío fue sufrir una erisipela durante 6 años y una caída de una altura de fractura de las rodillas, que me imposibilitó, tenía que andar con muletas y con un bastón y después ya silla de ruedas. Las rótulas se me fracturaron y ya me intervinieron en una parte, pero le doy gracias a Jesús. Gracias, Jesús, porque me estás dando y me has dado mi salud. Y puedo caminar sin necesidad de utilizar cosas. Le doy gracias al Señor Jesús y al hombre que envió a la tierra aquí para que nos iluminara y nos sacara adelante en nuestra salud para todos nuestros hermanos. Gracias, Señor, gracias, Jesús, porque nos ha hecho muchas cosas divinas para todos nosotros, nuestros hermanos. So he's sharing his wonderful testimony. He said that the problem that he was having, he fractured his kneecap, and he said that he fell from a very high altitude. He fell, and that was why he fractured his kneecap, and it was difficult for him to move around. He had to use the wheelchair. He was dependent on crutches and using the wheelchair, and through the intervention of Jesus Christ, God healed him. So right now we want to find out a bit about how this problem affected his life. ¿Cómo afectó su vida ese problema antes?
Antes me afectó mi vida al sufrir una caída de una altura de 3 metros al servicio de las fuerzas militares. Sufrí esa fractura antes de eso tenía la infección de la erisipela. Luego me sucedió el caso de la caída a una altura de 3 metros por dar instrucciones y hasta ahí llegué. Le doy gracias al Señor porque a Cristo, al Señor Jesús, que me está dando mi salud. So he said that he was in the military, and when he was giving the soldiers orders on an operation, he actually fell, and that was the accident that made him fracture his kneecap. He fell he was standing 3 meters above, and he fell, and he said that that is what actually led him to have this terrible accident and caused him to be in a wheelchair. ¿Nos puede explicar un poco cómo afectó su vida diaria? ¿Cómo qué? El dolor que sufría antes, la incomodidad. El dolor permanentemente, y tenían que tener en la clínica aplicándome en antibióticos. Los últimos antibióticos fueron 95. Y ya no pude soportar más hasta que me vine aquí a la iglesia cristiana Amor y Fe, que es la que nos está iluminando todo lo que estamos viendo. Gracias, Señor, gracias, Jesús, porque me estás dando toda mi salud y toda nuestra salud a todos nuestros hermanos. Gloria a Dios. No podía caminar sino con bastón o muleta o silla de ruedas, pero un tiempo para acá ya estoy, el Señor me está iluminando mi salud, y aquí con silla de ruedas y con bastón andaba mártir para poderme movilizar para todas partes. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. So he's giving all glory to God and saying that this problem caused him severe pain in the past. It was very difficult for him to move around. He had to be in a wheelchair. He had to move around with a stick. It was very difficult for him. But he said that Jesus Christ healed him. So right now we want to ask him what happened when Prophet T.B. Joshua prayed for him. ¿Qué es lo que sucedió anoche en la Cruzada de Milagros cuando el profeta T.B. Joshua oró por usted? Cuando el profeta oró por mí, me tocó, me envió al piso. Perdí el conocimiento, pero al momento él me levantó y me puso a correr, a trotar, y estoy corriendo, estoy trotando, estoy moviéndome. En estos momentos estoy trotando por un lado y por otro. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. So he said that when Prophet Joshua prayed for him and touched him last night, he said he felt the power of God, that God gave him that order to stand up, and he was able to move freely without any pain at all, and he's giving all glory to Jesus Christ. So, how are you feeling now? ¿Cómo se siente ahora? Me siento muy feliz, me siento contento, me siento orgulloso de estar con mi salud y poderme movilizar con tranquilidad para donde yo quiera. Gracias, Señor. He said that he feels so happy and healed. He said he can move freely now that he is healed. And we know this is just one of the thousands of testimonies that God has done. We know that God has wrought wonderful miracles in the lives of so many people through the life of Prophet T.B. Joshua in the name of Jesus Christ. And this is just one out of the many thousands of testimonies. So sabemos que solamente uno de los miles de testimonios de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo a través de su siervo, el profeta T.B. Joshua, y lo que sucedió anoche en la Cruzada de Milagros aquí en Cali, Colombia. Solamente uno de esos testimonios. Camina para la gloria de Dios. Podemos ver lo que antes no podía hacer, ahora está caminando para la gloria de Dios. Right now we are seeing what he could not do before. He is walking freely for the glory of God. Praise the Lord! Gloria a Jesucristo! So right now we have time for just a few more testimonies of what Jesus Christ continues to do in the lives of the people. Ahora tenemos tiempo para uno más. Testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de esas personas, y sabemos que ese testimonio va a incrementar nuestra fe que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Ahora vamos a dar un aplauso para este Señor que ahora está caminando. ¡Gloria a Jesucristo!
So right now we can see this man is walking freely. He came to the crusade yesterday lying down on a mat because he was unable to walk. Right now we want to listen to him and hear his testimony. So you're welcome in Jesus' name. Can you tell us your name or where you're from? Bienvenido en el nombre de Jesucristo. ¿Nos puede decir su nombre y de dónde viene? Mi nombre es Héctor Mario Rosero. Vivo aquí en Cali. He said that his name is Héctor Mario Rosero and he lives here in Cali, in Colombia. Can you tell us what is the problem that you were having before? ¿Cuál fue el problema que usted tuvo antes? Tuve esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que no me dejaba hacer nada, era nada. He said the problem he was having was multiple sclerosis and this made it impossible for him to do anything. He was unable to do anything at all. Ahora me siento feliz por la bendición de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. He said that now he's happy, he's overcome, he's giving all the glory to Jesus Christ. Can you tell us how this problem of multiple sclerosis affected your life before? ¿Nos puedes decir cómo este problema de esclerosis múltiple afectó su vida anteriormente? Mi vida fue afectada, no podía coger las cosas en la mano, no podía vestirme, ahora me puedo poner la camisa rápido, muchas cosas, puedo caminar, no caminaba, ahora ya puedo caminar mejor, ya camino poco a poco sin sostenerme de las paredes, sin que mi madre me ayude o alguien me ayude. So he said that the problem of multiple sclerosis really affected his life. He said that it was very difficult for him to move his hands. He couldn't even put his own clothes on, button up his shirt, because it was difficult for him to move his hands. He could not have feeling in his hands. Also, he could not walk. He was unable to walk because of this problem. But Jesus Christ has rescued him. Now he is walking. So we can see a mat beside you. Can you just explain, how did they bring you to the crusade yesterday? Nos podemos ver este colchón. ¿Nos puede decir y describir cómo llegó a la cruzada anoche? Mi madre me inscribió a este evento. Yo sabía que iba a ser sano. Cuando fui a inscribirme, Dios me reveló en sueños, caminando, corriendo y trotando. Esa fue una bendición y yo lo dije, eso es para mí. Y ustedes tienen que decir, esa bendición es para mí. Tener fe en el nombre de Cristo. Cuando ella me inscribió, yo sentía que yo ya estaba sano, declaraba sanidad, sanidad y sanidad. Antes me tocaba acostarme una hora porque estaba maluco, me sentaba una hora, parado 10 minutos, no podía hacer más movimientos. Siempre tenía dolor hasta que esta pierna se descolgó y luego esta y luego dolores en la columna, en la cabeza. Y no había cura en este mundo todavía, pero para Cristo hay cura en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. So he's sharing his wonderful testimony, saying that the doctors told him there was no cure for this problem of multiple sclerosis, but in Jesus Christ there is a cure, and Jesus healed him. He said that this mat that we can see beside him, he was lying on it last night because he was unable to bear the pain and he was unable to move. He said that he could not stand up or sit down for more than 10 minutes at a time. He was in constant pain, and the pain was so serious. So he said that when Prophet T.B. Joshua prayed for him, he felt a sensation going through his body, and now he is well. He said that it was his mother that actually registered him to come to attend this event, this crusade, and he said he didn't even know, but he's so grateful for what God has done in his life. So, ¿nos puede decir qué es lo que sucedió con el profeta T.B. Joshua oró por usted ayer? El profeta T.B. Joshua se acercó, yo estaba acostado en esta colchoneta porque estaba cansado de estar sentado, el dolor me mataba. Me acosté, yo esperé que él llegara. Él se acercó, me tocó una vez y sentí como un choque eléctrico. Luego otra vez, mi madre dice que fueron tres, yo sentí dos porque creo que quedé inmerso en la bendición, y me dijeron párense, párense. Yo me empecé a parar, pensé que no estaba sano porque seguí cogiendo y el pie lo seguía igual, pero desde anoche mismo empecé a ver más cambios en mis piernas, en mis manos, en mi cuerpo. Y no, gloria a Dios, porque a mí mi ex esposa me cocinaba, mi mamá, todo, o sea, era muy duro.
He said that when Prophet TB Joshua came towards him, when Prophet TB Joshua came towards him yesterday, he was actually lying down on this mat because the pain was so much he could not bear it. He said that when the Prophet stretched out his hand and touched him, he felt an electric shock run through his body. And he said that when the electric shock ran through his body, he began to feel feeling in his hands and in his feet. He began to walk. And when he heard the word stand up, he was able to have the strength to stand up, and he walked freely for the glory of God. And he said that since last night, he's been the feeling has come back to his hands. He can feel his hands, he can feel his feet, that truly he is set free. We thank God, and right now we'd like to ask you to demonstrate what Jesus Christ has done for you. Ahora damos gracias a Dios por este milagro en su vida y queremos ver verte demostrando lo que Dios ha hecho en su vida para la gloria de Dios, lo que no podía hacer antes. Ahora vemos que está caminando por la gloria de Dios, está moviendo las piernas, algo que no podía hacer antes. You can see him walking now. Are you experiencing any pain? ¿Se siente algún dolor? No, falta de como energía, pero yo estoy sano. En la noche sentí que ya el cosi no me dolía, antes me dolía. He sentido en la cosa, en la noche anterior sentía cosas que yo no podía hacer, no pude dormir porque el Espíritu Santo me decía, mira, camina, camina, camina más, haz esto, esto, mueve papeles, toca algo y ya lo puedo hacer con más agilidad. No hay dolor. Gloria a Dios. He said that now that he's not feeling any more pain, that even in the night, throughout the night, he had the voice of the Holy Spirit telling him, you can do this, you can walk, you can move your hands, you can move your feet. And he began to start obeying that voice, and he's walking, and he's not feeling any pain at all. Glory. So right now, we can see on our screens the clip of where that healing took place yesterday, live and direct here at the Cali Crusade with Prophet TB Joshua. Ahora vemos en la pantalla lo que Dios hizo en la vida de este hombre, como tuvo su encuentro con Cristo Jesús a través de Prophet TB Joshua. And right now we'd like to ask him to demonstrate what he could not do before. Ahora queremos pedir que él demuestre lo que no podía hacer antes. So right now we are looking at the screen and we can see exactly that moment where Prophet TB Joshua touched him and he received his healing. Ahora vemos en la pantalla exactamente como Dios hizo este milagro anoche, como Jesucristo a través de Prophet TB Joshua tocó la vida de este hombre y él podía caminar. So right now we'd like to see him walking for the glory of God. Camina para la gloria de Dios. Demos un aplauso para Jesús. Un hombre que no podía caminar, estaba en un colchón, ahora está caminando para la gloria de Jesucristo. Thank you, Jesus. Right now he's walking for the glory of God. And we'd just like to hear one word from his parents. We know they were the ones that were helping him in everything he was doing. So right now we'd like to hear a word from them. Gloria a Dios. Ahora queremos escuchar una palabra de sus padres, porque ellos también sintieron ese dolor, ese sufrimiento de su hijo. Ahora, ¿nos puede decir su nombre y dónde viene? Mi nombre es Rosemary Rodallega. Yo vengo de aquí, de Cali. La gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo, porque ese es un regalo de Dios y gracias a Dios que nos mandó al profeta aquí a Cali y él a través de él se hizo el milagro y le doy la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo y le doy gracias a Dios por todo y lo amo a Cristo y le pido a la gente que crea en el Señor Jesucristo que le sana, salva y viene pronto. So we just heard his mother. We can see that she's crying for the glory of God. She said she is thanking Prophet TB Joshua for coming, but thanking God for sending Prophet TB Joshua here to Cali and for God to use him for our son to be healed. It's a wonderful miracle.
in our son's life. We thank God for all that God has done, and we give all glory to Jesus Christ. Damos tantas gracias a Jesucristo, damos toda la gloria a Cristo Jesús. Y queremos aconsejarles que lo mejor está aún por venir, y debemos mantener la palabra de Dios en nuestro corazón para mantener este milagro en el nombre de Jesucristo. Amén. ¡Gloria a Dios! Jesucristo está vivo. Nunca nos dijo adiós. Nunca nos dijo que no iba a hacer más milagros, más sanidad, más liberación. Y ahora estamos viendo la evidencia de Cristo Jesús en esta generación, aquí en Cali, Colombia. ¡Gloria a Jesús! Tenemos tiempo para un testimonio más. ¿Alguien quiere escuchar un testimonio más? Amén. No lo puedo escuchar. Un testimonio más. Amén. Gloria a Jesús. Ahora vamos a dar la bienvenida a esta chica. Ella no podía caminar sin las muletas. Ahora está caminando para la gloria de Dios. Right now I want to listen to just one more testimony of what Jesus Christ has done in the life of this girl. She could not walk without the crutches, but now she is healed. So can you tell us your name and where you're from? ¿Nos puede decir su nombre, de dónde viene? Mi nombre es Jessica Giselle Ochoa Gallego. Vengo de acá, de Cali. She said her name is Jessica and she comes from here in Cali. What was the problem that you were having before? ¿Cuál fue el problema que tenía antes? Primero que todo, Jesús ya me sanó. El problema que tenía era mi rótula. Hace un año venía presentando problemas en la rótula debido a un accidente que tuve. Lo manejaron con terapias, pero el doctor dijo que ya no se podía manejar más con terapias, que había que operar. Me operaron, yo estudio enfermería, ahorita en agosto tengo las prácticas y me dijeron que no podía ir a prácticas porque no puedo utilizar las muletas. Ayer le dije a Jesús, le dije: Dios mío, tú tienes el poder. Tú eres el único que me puede sanar y yo sé que tú me vas a sanar en esta noche. Y ayer, gracias a Dios, vino el profeta enviado por Jesús, porque Jesús es el único que salva y que nos ayuda a sanar. Me sanó de mi rótula, ya no tengo nada, ya puedo doblarla, ya no tengo que utilizar las muletas que utilizaba antes. So we've heard from our sister, she's explaining that she had suffered an accident, and due to the accident she suffered a fracture in her kneecap, and because of that she had to be operated, and the doctors told her that she would not be able to walk without these crutches, that she would have to use these crutches. But she said that when she came to the Miracle Crusade last night, God used Prophet T.B. Joshua. Jesus Christ healed her through Prophet T.B. Joshua, and now she's able to walk freely. Can you just tell us a bit about how this affected your life before? ¿Nos puede decir acerca de cómo este problema le afectó la vida antes? No me podía movilizar a diferentes sitios, no podía depender de mí misma, no podía ir a clases, al colegio, no podía hacer lo mismo que hacía antes, que era correr, saltar, me impedía mucho para mi vida cotidiana y sobre todo me entristecía mucho de que iba a tener unas muletas a mi lado. She said that this really affected her life, that she couldn't run around, she couldn't jump, which was something she used to do a lot before. And she said that she was forced to have to use the crutches all the time, which was something she didn't like to do. Can you tell us what happened to you when Prophet T.B. Joshua prayed for you last night? ¿Qué es lo que sucedió cuando el profeta T.B. Joshua oró por usted anoche? Sentí un calor en todo mi cuerpo, una felicidad, empezó a temblar todo mi cuerpo. Él me pegó en mi cabeza, ahí sentí más tembladera en el cuerpo, sentía ganas de salir corriendo. Quería retirar las muletas de mí, pero algo como que me decía que no. Pero las tiré y gracias a Dios pude caminar. Pude salir adelante, gracias a Dios, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si tenemos fe, todo lo podemos. Con fe podemos lograr muchas cosas y todas las personas que están ahí sentadas pueden curarse si tienen fe y creen en Jesús.
She said that when Prophet TB Joshua prayed for her, she felt a happiness, a lightness in her body. And she said that when he said that she should stand up, she was able to throw the crutches aside and she stood up. And she said that now she doesn't have fear, that she can walk on her own without the crutches. And she wants to encourage everyone here tonight that God is not far away from you and that we can do all things through Christ who strengthens us. But we give all glory to God and we'd like to see you demonstrate for us now what you could not do before. Demos toda la gloria a Jesucristo. Ahora queremos ver esta evidencia de este milagro en su vida. Si puede caminar por la gloria de Dios. So right now we can see that she's walking, she's moving her feet, something she could not do before. Ahora está moviendo, caminando, sin dolor, con confianza, algo que no podía hacer antes. ¡Gloria a Dios! Gracias Jesús por haberme curado. Gracias mi Señor, porque saco, recuerden que todo lo podemos en Cristo. Con Cristo podemos llegar a la sanidad. She said, thank you, Jesus, for healing me. And then she said, it's only through Jesus Christ that we can receive healing. We thank God for your life, and we want to encourage you to keep God's word in your heart to maintain this healing in Jesus' name. Damos gracias a Dios por esta sanidad y queremos aconsejarle de enfocar en la palabra de Dios para mantener este milagro, esta sanidad, en el nombre de Jesús. Adorando al Señor, amén. Quienes estuvimos anoche pudimos escuchar a Kimi Scotta, cantante profesional de ópera. Ella forma parte del equipo SCOAN, viene de Sudáfrica y ella nuevamente está hoy con nosotros. Démosle un aplauso al Señor por la vida de Kimi, porque es una mujer muy usada por Dios. Verdaderamente al escucharla sentimos que llega la presencia del Señor a ese lugar. Kimi, bienvenida. Welcome to Colombia. Kimi ha cantado en español, gracias Kimi, presencia gloriosa de Dios en esta noche a través de la alabanza. Quiero hacer esta noche un último anuncio de estos servicios sociales que hemos prestado, porque de verdad seguimos esperando que aparezca el niño Juan Pablo Guasá. Sus padres están angustiados y es normal, por favor, el niño Juan Pablo Guasá, sus padres están aquí en la tarima, en esta parte de aquí enfrente, están esperando que su hijo aparezca. Por favor, unámonos todos para que Juan Pablo esté nuevamente con sus padres. Amén. Juan Pablo Guasá, Juan Pablo Guasá. Bueno, Juan Pablo Marulanda, Juan Pablo Marulanda es el niño que estamos esperando y seguramente va a aparecer. Bueno, y ya sabemos, estamos preparando los aires de este lugar para las cosas maravillosas y grandiosas que el Señor va a hacer. Amén. Y los aires se preparan en alabanza y en adoración. El Centro Cristiano de Amor y Fe y la Iglesia SCOAN de Nigeria se han unido para traer esta presencia bendita y gloriosa del Señor esta noche para seguir trayendo la presencia. Así que, por favor, pongámonos en pie para alabar al Señor con los miembros de la iglesia del profeta TB Joshua y del Centro Cristiano de Amor y Fe. Amén. Puedes levantar tus manos ahí donde tú estás y darle gloria, darle el honor a aquel que lo merece. Él es el único digno de ser alabado, de ser exaltado.
por siempre y para siempre. No hay otro al cual queramos entregar adoración. No hay otro. Sana en las alturas, exaltada nuestro Rey. Hosanna. Cantemos. Oh,
cadena a romper, cadena a romper, para cadena a romper, cadena a romper, cadena a romper. Y caemos nosotros. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder, declara. ¡Aleluya! Hay poder en el nombre de Jesús. Para cadena romper. Para cadena romper. Cadena romper. Cadena romper.
Chest of a Nation. Log on to our website, www.goan.org. Go to the Visit Us page. And for those from within Nigeria, you can call the three visit lines that appear on the website. For those from outside Nigeria, there are some frequently asked questions that will assist you in your visit procedure. Remember, it is essential that anyone from outside Nigeria should fill in the questionnaire. Please remember to answer every question that is asked. And after you have filled in the questionnaire, remember to click Send. Please note, you must wait to receive an invitation or confirmation of your visit from us before making any travelling arrangements or flight bookings. All communication with the Synagogue Church of All Nations should be through the following email address, info@goan.org. We look forward to hearing from you. Emmanuel, God with us. Emmanuel, Matthew 1:23. Behold, a virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, meaning God with us. Jesus Christ sending out his followers to change the world today. Does the